compromiso, nuestro compromiso es continuar con esa labor y para ello solicitaré el respaldo de los representantes parlamentarios en cuanto el jefe del Estado me lo encargue. Y lo haré, señoras y señores, con humildad y con el reconocimiento de que ninguna fuerza política puede hoy gobernar sola. Lo haré desde la confianza plena en que el acuerdo se puede, se debe y se va a alcanzar. Así que confío en que España contará pronto con un nuevo gobierno progresista que seguirá aportando prosperidad, estabilidad, convivencia y que seguirá encarando el futuro como debe hacerse, sin temor, con ambición, porque este es un país muy ambicioso, y también con audacia.